devaluación motivada por la falta de dólares con motivo de la
pérdida de cosecha, de la sequía, y por la apuesta de la especulación normal de los mercados financieros contra una moneda que se percibía que podía ser la de un país que no pudiera cumplir con sus obligaciones. Y bueno, ante esa realidad, el presidente tomó la decisión muy rápida de conseguir un último prestamista que permitiera pasar este año, por lo menos, que fue el Fondo Monetario, que nos prestó algo así como el 25% de todos sus recursos a los argentinos, a una tasa de interés baja, y eso, con el ajuste que tuvo el mes de agosto, permitió que garantizáramos que la Argentina va a cumplir sus obligaciones este año y el año que viene, y seguramente en 2020. Pero bueno, esto ha sido en un sentido muy, muy complejo, y una inflación que preveíamos que iba a ir a la baja, hemos pasado una inflación enorme, que ahora sí está dando señales de que va a bajar drásticamente en lo inmediato. El gobierno argentino prevé para el año que viene bajar de 45 a 24% de inflación anual. Y el Fondo Monetario cree que vamos a hacer un poco mejor y que vamos a tener 20% de inflación anual. Que sigue siendo un nivel muy alto, pero bueno, salimos de la zona de incendio para ir a una zona de racionalidad y de mejoría paulatina que suponemos nosotros que va a generar crecimiento no muy lejos de este momento. La verdad es que para el gobierno el peor momento debe haber sido en agosto, un par de veces, tres veces, por la corrida, la segunda corrida contra el peso, que terminó con el dólar arriba de 40, pero para la gente no, para la gente el peor momento de la crisis fue hace 15 días, con la máxima pérdida de poder adquisitivo del salario y con una inflación extraordinariamente alta, que es la combinación perfecta para aumentar mucho las necesidades y la pobreza. La buena noticia de esto es que logramos aprobar un presupuesto nacional sin déficit, o sea, estableciendo que no vamos a gastar más de lo que tenemos, sin déficit primario por lo menos, antes del pago de intereses, de deuda. Y me parece que este es el primer paso de algo extraordinariamente importante para Argentina, que es tener solvencia fiscal, o sea, que el fisco sea solvente en el largo plazo. Si el fisco es solvente en largo plazo, la Argentina tiene un futuro casi sin límites, porque el gran generador de las hecatombes recurrentes y de la crisis cíclica de la Argentina es el exceso de gasto, por un motivo o por otro, explotando por un lado o por otro. Así que si establecemos a partir del año que viene el equilibrio fiscal como una pauta permanente de comportamiento de la Argentina va a haber generado reglas, esas reglas van a haber generado confianza, y la confianza hace que invertir en la Argentina sea algo masivo, porque la Argentina tiene tantas alternativas, tantas oportunidades, tantos recursos que uno no se puede imaginar cuál es el límite de crecimiento que tiene, pues no tiene límite de crecimiento. Mientras tanto, voy a hacer una ida al pasado y una ida al futuro. La ida al pasado me parece que es merecida porque estamos terminando el tercer año de gobierno.
de lo que creemos que va a ser la primera gestión del presidente Macri, y ya hay elementos como para hacer un balance en dos o tres temas. Yo diría que las preocupaciones del presidente cuando asumió eran ver una Argentina con desequilibrio casi insostenibles en muchos aspectos, y entonces su primer preocupación era buscar esos equilibrios necesarios para poder crecer, ¿no? No puedes construir una casa cuando los cimientos se mueven y no tienen piso. Pero el presidente después, como es ingeniero, tuvo dos miradas adicionales a la del equilibrio general, que es la primera, la mirada social. El presidente tuvo tres o cuatro medidas sociales muy importantes ante una situación que era alta inflación, alta desocupación, cero generación de puestos de trabajo en 6 años, en 5 años, más de un tercio de la población bajo la línea de pobreza. Y ante esa situación lo que hizo fue ir resolviendo algunos temas inmediatos, como crear la pensión universal para la vejez, para todos los viejos, no me gusta decir adultos mayores, detesto que me pongan en esa categoría, prefiero que me digan viejo, como soy, ¿no? Todavía no soy jubilado, pero a todos los viejos que no tengan jubilación, que tengan un ingreso mínimo, la solución de los juicios de los jubilados, el aumento de 1 millón de chicos asistidos por aportes de familia, familiares o asignaciones familiares. Y este año eso se complementó con una ley que votamos, que es la urbanización de más de 4.000 villas miserias o barrios de emergencia o barrios populares. Programa que se inicia el año que viene y que supongo que va a durar los próximos 5 años. Esos son temas de emergencia, diría yo, pero abajo de eso, como producto de la pobreza estructural de la Argentina, había dos temas muy graves para un ingeniero, que eran la mitad de la población, que no ten, más de la mitad de la población que no tenía cloacas, con lo que eso impacta en la salud pública y en la calidad de vida, y algo menos de esa cifra que no tenía agua corriente, que también impacta de la misma manera en la calidad de vida y en la salud pública. Debo notar que los programas estructurales de cloacas, de aguas corrientes y de asfaltos para el conurbano fueron como una preocupación social de fondo y central de esta primera etapa. Y el segundo tema, después del social, fue el tema de infraestructura. El presidente sigue siendo ingeniero y piensa que los argentinos no tenemos posibilidad de vender lo que producimos si no tenemos infraestructura para hacerlo. La infraestructura argentina era una catástrofe, sin caminos, sin autopistas, sin puertos, sin energía, sin trenes, o sea, sin nada. Bueno, se inició el plan de infraestructura, creo que el más grande que tuvo la Argentina y está en desarrollo. La caída del financiamiento de este año ha hecho que pase parte del financiamiento del sector público al sector privado, con proyectos con participación público-privada y algunos compromisos de financiamiento importantes como los que se obtuvieron en el G20, en donde China se comprometió a hacer el tren San Martín de Mendoza a Rosario y a financiar la Ruta 5,
desde Buenos Aires a Trenquelauque. Estados Unidos se comprometió a aportar financiamiento por 800 millones de dólares haciendo la ruta 7 de Mendoza a Buenos Aires y haciendo el gasoducto de Bahía Blanca a Vaca Muerta, que va a ser un gasoducto que va a generar posibilidades de exportación del gas de Vaca Muerta y va a generar a su costado el crecimiento de industrias que sean intensivas en el uso de energía por varios años, así que el proyecto de infraestructura está en plena ejecución. El compromiso de este año de corte de déficit fue que para el año que viene no se van a iniciar nuevas obras, pero se van a terminar todas las obras y se van a continuar las obras que están en ejecución y se va a pasar parte de las obras, como estas que mencioné, al sector privado. El tercer tema que me parece que fue importante fue el de la transformación institucional, basado en la justicia, básicamente. Hemos nombrado, antes había jueces que se llamaban subrogantes, que quería decir que el presidente los podía poner y sacar. Y hemos nombrado este año, estos tres años, 211 jueces. Imagínense la cantidad de vacantes que había de estos subrogantes que iban a ser permanentes, porque quedaban a tiro de cambio en cualquier momento. Y está claro que se le dio a la justicia el mensaje de que podían actuar y que actuaran de acuerdo con la ley. Se aprobaron varias leyes vinculadas con el combate contra el crimen organizado y el lavado de dinero, entre otras la ley de arrepentido y los resultados que están a la vista con la causa de Cuadernos y otras causas de corrupción. Hay un ministerio entero preso y varios empresarios procesados y demás. Hay un cambio importante de la Argentina, que no recordamos una situación semejante para atrás. En el Congreso no ha habido ningún tipo de apriete por parte del Poder Ejecutivo, todas las leyes han sido acordadas con la oposición, así que creo que la mejora institucional y el clima institucional es bastante notable. Y ahora, si pasamos al futuro, y con esto termino, yo diría que somos conscientes de que la producción y el trabajo en los próximos años van a ser sustancialmente distintos a lo que fueron en el pasado. Para atrás, había alguien que hacía una fábrica y le pensaba vender sus productos a un grupo de gente que estaba alrededor. Y hoy por hoy, si uno mira la industria, uno ve que el juego cambió, que el juego consiste en ver mi industria qué va a tomar de una cadena de valor mundial, qué es lo que voy a producir para que mi producto se inserte en un conjunto de prestaciones y de servicios y de productos que se ensamblen en el producto final con aportes de todos los países del mundo, lo que se llama incorporarnos a la cadena global de valor. O sea, el juego es totalmente distinto. La dinámica del trabajo en esas acciones es totalmente distinta. Estos días pedí que me dieran una información que era el Producto Bruto Industrial de varios países. O sea, ¿cuánta industria tenían una decena de países? Y me sorprendí absolutamente. Si yo les digo que lo que oímos normalmente es que existen dos clases de países, los centrales
y los periféricos, cosa que dijo Previs en la década de 50. Y seguimos repitiendo todo lo mismo, ¿no? Pero decía, los centrales son los países industriales, los periféricos son los que producimos materia prima, como la Argentina. Los países industriales nos venden productos industrializados que tienen mucho trabajo humano adentro. O sea que los países industriales solucionan su problema de mano de obra, de generación de empleo, y nos venden productos industriales caros. En cambio nosotros vendemos productos primarios baratos, hay un solo peón en un campo y entonces no generamos nada de empleo. Y vendemos barato y compramos caro y no generamos empleo, y bueno, la conclusión es que en los próximos minutos vamos a desaparecer los argentinos porque no tenemos destino, ¿no? Ese es el relato oficial tradicional. Pregunté, no, me puse a ver cuánta industria tenía Inglaterra. 18,7% del producto. O sea, todo lo que producen los británicos, el 18 y pico por ciento es industria. Estados Unidos, 18,9. Francia, 18,8. Argentina, 22. Nos habíamos convertido nosotros en centrales y Estados Unidos en periférico. Fenómeno maravilloso. Y la otra cosa que siempre se dice es que hay que proteger mucho a la industria local para que abastezca el mercado local de 40 millones de personas, para que no le regalemos nuestros 40 millones de consumidores a unos señores malos del exterior, y que en consecuencia hay que cerrar la economía y proteger estas industrias y estos 40 millones de habitantes que son. Seguí viendo la línea de países y vi el país con la economía más abierta de nuestro continente, que tiene tratado libre comercio con todo el planeta, que es Chile, libre comercio con Estados Unidos, con China, con Taiwán, con todo, Singapur. Chile, Producto Bruto Industrial, 30%. Otro misterio de la naturaleza. Los chilenos aprendieron en una economía abierta a navegar en las cadenas de valor del mundo y se ve que venden cosas, industrializan cosas y venden que nosotros no vendemos. Mientras tanto, ellos colocan sus productos, sus vinos o lo que sea, a 0% arancel porque tienen libre comercio en todo el planeta, y nosotros a 20, 25. O sea, imposible para nosotros competir de igualdad con Chile en muchos productos, que en los mercados mundiales las diferencias que se hacen de precios son 2%, 3%, 1,5%, no, 25% que tenemos que dejar arancel para entrar a cualquier país nosotros. Así que bueno, me da la impresión de que esos datos muestran cómo el mundo ha cambiado y cómo el mundo, más que una amenaza, es una oportunidad, y más que una oportunidad, es la única oportunidad. Pues la Argentina hoy por hoy es una de las 5 economías más cerradas del planeta, y eso quiere decir las más caras del planeta para los argentinos, ¿no? Eso es lo que quiere decir. El G20 de estos días mostró a una Argentina en buenas condiciones de abrir oportunidades para los argentinos. La Argentina en estos 3 años abrió 140 mercados en 40 países. Pero es ridículo lo que vende la Argentina. Cuando decimos que es la economía más cerrada, no es que protegemos mucho la industria nacional, sino que no vendemos nada. El otro día lo recibí al presidente de Singapur en el G20, una de las economías más explosivas de los últimos 20 o 30 años. Y siempre que tenemos que ver un presidente, vemos cuál es el comercio de los países, vemos los datos para poder hablar con algún fundamento. Y los volúmenes de
de comercio con Singapur, que eran, como que le vendemos 36 millones de dólares. ¿Qué nos puede vender un kilo? No sé, es una cosa como país absolutamente ridícula, ¿no? Ayer estaba hablando con un amigo kirchnerista, me hablaba de los países donde el kirchnerismo había abierto embajadas. Digo, pero justo me tocó estos días hablar con un embajador de un país que habían abierto una embajada a los kirchneristas, que está muy bien que abrieran embajadas por otro lado, pero que bueno, hace como 5 o 6 años tenemos embajadas en los dos países, una gran relación del centro asiático, comercio, 14 millones de dólares. Esto es un chiste. Cuesta más cara la embajada que el comercio, digamos. Entonces, la potencialidad de crecimiento de la Argentina es completamente limitada. En ese sentido, la diplomacia presidencial me parece que ha sido de alta calidad. La relación personal del presidente con algunos de los mandatarios del mundo es muy estrecha. Destaco en esa relación a la relación que tiene con Angela Merkel, muy estrecha, muy afectuosa, a la que tiene con Macron, muy estrecha, a la que tiene con el canadiense, con Trudeau, y la que tiene con Trump, que es más conocida porque lleva como 30 años y generó varios episodios simpáticos para todo el mundo en esta reunión. Pero bueno, creo que las puertas están abiertas para que pasemos, y si logramos los equilibrios elementales para poder crecer, que creo que el año que viene es el primero de los espero que muchos años de equilibrio y de crecimiento, son una gran oportunidad. En materia política, termino con eso también, en materia política somos relativamente optimistas, aunque es un año difícil, y lo bueno es que estamos entrando a una elección con toda la verdad arriba de la mesa y con todos los problemas arriba de la mesa y con todas las soluciones arriba de la mesa. Y con el coraje de haber tomado la decisión de hacer lo que había que hacer, acomodé el lugar independientemente del resultado político, cosa que el presidente lo hizo con absoluta convicción y claridad. Así que, ¿no? Me dijo una vez a varios que estábamos unidos con él, no me importa nada el resultado electoral de lo que tengamos que hacer, yo vine a hacer esta transformación, esta es mi misión en la Argentina, así que lo voy a hacer a como de lugar. Y si esto nos repercute negativamente en materia política, bueno, habremos hecho lo que tenemos que hacer. Y a lo mejor no nos da el cuero para hacerlo. A lo mejor, digo textualmente, no medimos la talla para hacerlo. Pero en ese caso será una oportunidad perdida para la Argentina. Y seguiremos siendo un país decadente y que vaya para abajo y que no dé oportunidades, pero hagamos todo lo posible y yo lo voy a hacer para que hagamos la transformación que es necesaria. Así que con ese pie entramos a la campaña electoral, no estamos mal, así que veremos cómo se desarrollan las cosas el año que viene, que somos relativamente optimistas. Voy a tener la tarea muy favorable para ustedes por mi conocida flexibilidad de otorgar la palabra y coordinar este debate. Le voy a dar la palabra en primer lugar a Raúl Mariscola. Dos temas sobre los que hablaste,
y dos temas sobre los que no habla. Bueno. Respecto de los primeros, quisiera saber cuál es el destino que se le da a los préstamos del Fondo Monetario Internacional, en el sentido de si se usan internamente o es para pagar deuda externa. La segunda pregunta es sobre un equilibrio fiscal que vos planteaste del 20, para el próximo año, con un 20% de inflación. ¿Son compatibles el equilibrio fiscal y el 20% de inflación? Las dos preguntas que te voy a hacer sobre temas que no tocaste, una refiere a las pistolas eléctricas que el jefe del gobierno Mauricio Macri, cuando estaba en la ciudad de Buenos Aires, había tratado de comprar y una acción de amparo lo prohibió y después la Corte lo autorizó y no se volvió a hablar más de las pistolas eléctricas y ahora se habla de matar sin necesidad de decir alto. Y la segunda es cómo queda y cuál es la propuesta de Cambiemos respecto del financiamiento de los partidos políticos. La plata del fondo está básicamente destinada a pagar deuda. O en otras palabras, está destinada a demostrar que la Argentina no va a defaultear su deuda en los próximos años. Podría haber una parte, pero no de dinero efectivo al fondo, sino de permitir que haya algún déficit adicional en caso de alguna crisis social. Pero después de haber acordado esa cláusula, el déficit del presupuesto fue cero, así que no se va a utilizar para eso, se va a asignar un recurso de otro lado. Si es compatible una inflación de 20% con un déficit cero. Sí, porque el déficit cero va a ser el último día del año y la inflación va a ser durante el año. Así que cuando se habla de inflación del tanto por ciento es una inflación promedio, ¿no? Pero yo creo que la inflación de fin de este año, de los primeros meses del año que viene, va a ser 2 algo por mes. Así que me parece que sí, que va a estar más cerca de 25, 27, 28 en los primeros meses y que después va a ir bajando y supongo que el resultado final será consistente que sea 20, me parece. 20 o 24, yo no sé. Porque además eso depende de la regla monetaria que se ponga después de junio. Nosotros tenemos una regla monetaria cero de crecimiento de base monetaria a junio, pero bueno, de ahí en adelante no tenemos reglas. Así que supongo que el Banco Central la va a informar algunos meses antes de junio. El tema de las taser, que así se llaman las pistolas eléctricas, a mí me parece ridículo oponerse a las taser porque te duele y no oponerse a las balas que te matan, la verdad. Me pareció una postura ridícula de los antimacristas y una jueza lo prohibió y ahora se podrían utilizar. Creo que hay algunos ámbitos donde se está estudiando de utilizarlas. Y bueno, a mí me parece que es un tema que no debería tener mucha discusión, porque casi es sentido común, para mí, por lo menos. Es mejor que te duela y no que te maten. Pero bueno, los progresistas siempre piensan al revés que yo, así que por ahí prefieren que lo maten y no que le duela, que sé yo, no sé. La última era... financiamiento de los partidos. Nosotros creemos que ahí tiene que haber transparencia total y creemos que hay que permitir que las empresas financien a
campañas electorales hasta determinados límites de voto para que ningún gobierno sea dominado por una donación de una empresa. Pero nos parece que es un principio básico de transparencia y de reconocer la realidad y de evitar subterfugios que terminan convirtiéndose en delitos, ¿no? Por otro lado, si las empresas legales no financian, es muy probable que financien las ilegales. ¿Qué es lo que pasa con el narco? Que realmente en algunas regiones de la Argentina, como en la frontera norte. Muchas gracias. Siempre me ha parecido que... Siempre he tenido un... Estos tres años he tenido un gran respeto por la doctora Carrió, la cual consideraba un pilar del gobierno. Pero justamente en este momento en que la ministra Bullrich es algo así como el mascarón de prueba que nos está llevando a buen puerto, querría preguntarte qué hacemos con la doctora Carrió. Yo le tengo afecto a la doctora Carrió y además creo que cada uno cumple un rol, ¿no?, en la vida, en la política y en las coaliciones de gobierno. Y me parece que el rol de la doctora Carrió es ser el tábano socrático. Espero que no se enoje con esto del tábano. Pero yo creo eso, creo que ella marca un camino, una línea, un límite, una mirada, y me parece que a veces esa mirada es incómoda, pero otras veces sirve para no demandarse. Así que me parece que cumple ese rol. No es el ministro de Economía, ni es el ministro de Seguridad, pero cumple ese rol. Después yo... El tema es de la seguridad, por supuesto. Yo tenía otra pregunta, pero quiero aclarar algo que me parece muy importante. Creo que uno de los problemas más serios que ha tenido la democracia es que cierto infantilismo progre permitió que haya un auge de la inseguridad demasiado grande y que provoca en definitiva una reacción que nos remite a los sectores de ultraderecha como única posibilidad de que haya seguridad. Y yo creo que es un enorme avance el que está haciendo justamente Bullrich, porque dentro de la democracia y con principios democráticos claros y republicanos claros se puede defender la seguridad, lo cual no quiere decir que no pueda haber eventualmente algún exceso, porque la policía lamentablemente no está todavía bien formada como para poder hacer una represión inteligente, pero también hay que pensar que si no se adopta una actitud clara y firme en defensa de la seguridad, podemos tener un Bolsonaro. Prefiero ahorrar de un Bolsonaro y tener una política clara dentro del sistema democrático. Por eso creo que en ese aspecto, en otros no me molesta tanto, pero en ese aspecto de la doctora Carrió entra en un infantilismo absoluto. Lo cual no quiere decir que no haya que controlar, por supuesto, a la policía, que no son la imagen de la perfección ni aquí ni en ningún lugar del mundo. Hay que tener cuidado, pero también hay que tener mucho más cuidado del auge de la delincuencia y que quede impune y que en definitiva provoque la reacción de la ultraderecha que pueda ser popular. Por un lado eso. La otra pregunta infantil que yo tenía al principio, y no tiene nada que ver con esto, es preguntarme, en el tema de Vaca Muerta, que es un tema muy importante para la Argentina, ¿la baja del petróleo no puede afectar las inversiones en Vaca Muerta? Es un tema que me preocupa porque es un gran proyecto. Bueno, eso, la primera y la otra, eran las dos cositas que tenía en la cabeza.
Sí, el tema de la seguridad democrática, a mí no, no me cae mucha duda, el reglamento argentino es igual al reglamento de Naciones Unidas, por lo cual parece que la verdad que no, no merece tanta discusión. Las cosas que dice son casi de sentido común. Si alguien mata a una persona y sale corriendo y no frena, le puede tirar. O si alguien está por generar lesiones gravísimas y no frena, se le puede tirar. O cuando hay gente armada y está en un tiroteo, no tiene que salir el policía atrás del auto y decir alto policía que lo maten. Digo, a mí son cosas de sentido común y son cosas que se ponen en un reglamento, porque si no tuviera el reglamento estaría en las órdenes verbales del jefe de los efectivos. Un comisario que tenga un tiroteo le diría a un tipo tirar a ese, que se lo... es lo mismo. No, no. La doctora Carvió dice que hay que hacer una ley. Yo creo que es un típico caso donde no se puede hacer una ley, porque no son conceptos generales. En una situación de riesgo de vida, tenés que tirar. ¿Cuál es la medición científica de riesgo de vida? Bueno, no existe la medición científica. Es un tema de sentido común y de profesionalismo. Así que no. Salvo que hagamos una ley que diga hay que ser bueno, y eso está bien. Pero no, no avanzaría mucho. El otro tema, del precio y la baja del precio del petróleo. La baja del precio del petróleo, por cierto, fue en algún punto afectar las inversiones de Vaca Muerta, pero no creo que estemos tan cerca de eso, ¿no? El tema particular del gas no convencional. Es un sistema que requiere muchas inversiones y la producción crece muy rápidamente. Es muy violento el crecimiento de la producción. Pero son pozos, entre comillas, que se agotan muy rápidamente. Entonces tenés que volver a invertir un montón, crece rápidamente y se agotan rápidamente. O sea que la explotación de combustibles no convencionales lo que hace es que es muy fácil, una vez que está detectado el yacimiento, sacar gas o petróleo invirtiendo mucha plata, y también es muy fácil frenar porque después puedes avanzar cuando querés. Es un pozo vertical y un pozo horizontal. En el horizontal el petróleo está, o el gas está dentro de la piedra. Entonces, cuando se raja la piedra con agua, sale el gas y eso es lo que se saca. Entonces, se puede parar y se puede acelerar o frenar. Por supuesto que cuando baja de cierto punto el precio, se puede frenar la inversión, pero puede seguir cuando sube el precio. Así que siempre va a ser algo muy importante y estamos produciendo gas. Importamos de Bolivia a 8,5 dólares, lo estamos produciendo ahora en este momento a 3,6. Así que. Si me permiten una interrupción, yo estuve hoy en la mañana en el Comité Energético de Cali y se trató justamente ese tema. Y lo que dijeron los expertos, yo no sé demasiado, pero dijeron que el precio actual es perfectamente rentable porque la Argentina tiene la ventaja con respecto a China, por ejemplo, que es una estructura que tiene costos bajos de explotación, parecidos a los de Estados Unidos. Entonces, no necesitamos que el precio esté tan alto. Los chinos están produciendo a pérdida porque necesitan energía, importan de todos lados, pero además necesitan energía y prefieren producirla aunque sea más caro. Pero nosotros podemos trabajar en función del mercado, tenemos, como vos señalaste, mucho más. Ahora le toca a las cámaras. Bueno,
Muchas gracias, Federico. Muchas gracias, Carlos. Tengo muchas preguntas, pero voy a limitar a una para no contrariar lo que hago habitualmente, que es pedir. Pero tenemos tiempo. ¿Cuál es en realidad la situación política de Cambiemos? En el sentido de cuáles son, porque uno ve todo el tiempo críticas de los aliados, acabamos de hablar de la doctora Carrió, después Juan Cornejo y sus amigos. ¿Cuál es en realidad, si lo podés explicar brevemente, la situación política de Cambiemos? No del gobierno ni de la actividad parlamentaria, sino de Cambiemos como alianza electoral. Yo decía que en el gobierno no hay grandes problemas. Hay gente muy importante de la coalición cívica muy cerca del presidente. La mano derecha de la doctora Carrió es uno de los números dos del jefe de gabinete y participa de todas las reuniones, de todas las decisiones. Tiene que informar a la coalición cívica. Y no hay grandes diferencias ahí, la verdad, en la operación. Algún detalle, alguna cosa, pero no. Los mismos detalles y cosas que puede tener el presidente con cualquiera de nosotros, que somos del mismo partido, la verdad. Tenemos miradas diferentes sobre distintos temas. Pero no, en el gobierno creo que no hay una gran. No hay un problema. En la coalición de gobierno suele haber problemas porque la gente que no está en el gobierno, supongo que debe tener ideas de qué es lo que habría que hacer en el gobierno si ellos fueran presidente. Y entonces, bueno, por ahí harían las cosas de alguna manera diferente. Pero lo que se trata es de generar, lo que nosotros tratamos es de generar espacios de diálogo interno sistemático que permitan que las partes participen en el debate de qué es lo que se hace en el gobierno. Entonces tenemos los presidentes de los dos bloques legislativos son radicales y participan de las reuniones de gabinete nacional dos veces por semana. Así que están informados de cada cosa que pasa en cada ministerio de forma directa. Y después hay una mesa mensual que se reúne la gente del gobierno con la gente del PRO y la gente del radicalismo y la gente de coalición cívica. Hubo una reunión esta semana donde hace un análisis más electoral en estos momentos, distrito por distrito. Y después hay tensiones porque el gobierno necesita trabajar con algunos gobernadores que son peronistas, pero por razones funcionales tenemos que trabajar. Y entonces, cuando hacemos algo bueno en conjunto, los de la coalición de Cambiemos de esa provincia no les gusta porque estamos haciendo algo bueno con su adversario local. Eso es inevitable, digamos, pasa así. Quiero hacer otra pregunta. Te noto de nuevo, pero después. Que le toque a él. Sí, buenas tardes. Se habla de Vaca Muerta. Más cerca, por ahí. ¿Ahora? Sí. Se habla de Vaca Muerta. Y yo quisiera hacerles una pregunta muy concreta. Con la contaminación de los chinos, no sé si se sabe que los chinos viajan a Alemania a comprar un producto. Ese es alimento para los bebés. Porque hasta los alimentos para bebés de China están contaminados. Y la verdad en Alemania se va a enterar, no junto con la doctora Merkel, pero con otra gente del Partido Verde que le va a explicar todo. Entonces, la pregunta mía concreta es la siguiente. Si ustedes saben el grado enorme de contaminación que hay en este momento en la Muerta, yo soy médica y tengo
tres personas muertas que trabajaron en Vaca Muerta. Una, geólogo, otro gerente general y otro un ayudante. Tres muertes actuales. La única pregunta que yo les hago es si ustedes tienen la noción de la contaminación de Vaca Muerta. No sé por qué son esas muertes. ¿Por qué son? ¿Qué es lo que lo pasó? Porque... Sí, pero con la pensión de qué. Porque respiraron la arena. De cáncer. ¿Cáncer? ¿Cáncer? No, por la contaminación ambiental. No, no creo eso. No creo. No, para mí no. ¿Sabe? Disculpe, sí, bueno, son no, muy cáncer, no digo que... No, yo le digo porque esto lo saben todas las personas que están trabajando con ecología y con medio ambiente, saben. Primero, lo mal que trabajan los chinos con respecto a la contaminación ambiental. Segundo, el aumento enorme de muertes por cáncer. ¿Pero qué tienen que ver los chinos con la muerte? ¿No tiene nada que ver los chinos? Bueno, pero tienen que ver los americanos, los ingleses, todo el mundo tiene que ver. La opción principal la tiene IPS, IPF, Chevron, IPS, Dow, Tecnotron. Sí, y para América, que es argentino y claro. Inglés. Y... Bueno, a ver, mi querido presidente, fíjese, los porcentajes, si no yo se los averiguo, los porcentajes de las muertes de la gente que está trabajando. Bueno. Le toca a Hugo ya. Hugo. Quería aprovechar para preguntarle, luego de la claridad de su exposición, si en el tema de la inseguridad que inquieta a todos, la cuestión está planteada al revés, porque existen medidas para reprimir la violencia y no para precaver la violencia. Por ejemplo, yo llevo lapicera porque en cualquier momento necesito escribir. Y el que porta un arma, la porta para usarla. Entonces me pregunto si no habría que establecer normas taxativas para punir fuertemente a todo aquel que porte un arma. Muchas gracias. Sí, bueno, hay penas y ahora se van a revisar porque el año que viene vamos a discutir un nuevo código penal integral que el presidente va a presentar seguramente el 1 de marzo, porque así entra en vigencia el primer día del ciclo electivo del año que viene. Y ahí existen normas específicas sobre eso, así que lo vamos a discutir públicamente el año que viene. Hace creo que ayer o antes de ayer se dictó por la Corte Suprema de Justicia de la Nación un fallo, un segundo fallo, caso, no me acuerdo el nombre del actor, pero 2-1. Me gustaría, yo sé cuál fue tu posición cuando se discutió la ley interpretativa. Me gustaría saber cuál es tu reflexión sobre lo que ha sucedido, porque a mí, como viejo abogado constitucionalista, me causa cierto ruido en la cabeza lo que ha sucedido. Es un tema... No es un tema blanco y negro, es un tema de gris. Y de gris clarito. La ley 2x1 era una ley muy ridícula que decía, como no hay lugar suficiente en las cárceles, hay que largar a los delincuentes, pero hay que empezar por largar a los delincuentes los delitos más graves. Una cosa completamente disparatada. Por supuesto no lo decía así, pero era así, porque había que largar a aquellos delincuentes que hubieran estado en prisión preventiva por razones de peligrosidad o de peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación. A esos había que largarlos. Son los delitos más graves. Los delitos que hay prisión preventiva y no hay encarcelación.
Y los delitos menos graves no, que se sigan presos. Esa es la ley del 2x1, era una cosa demencial, me parece a mí. Primer comentario. Segundo comentario, la ley del 2x1 empezó a regir en una fecha X, digamos día 1, no, día, digamos día 4, y dejó de regir un poco después, día 7, de 1 a 10, ¿no? Entonces, algunos jueces decían, por más que esté derogada la ley del 2x1, y por más que este señor no haya estado preso durante la vigencia del 2x1, se le aplica el beneficio del 2x1 y hay que alargarlo. Que también me parece un disparate. Entonces, lo que dijimos en la ley interpretativa es que el 2x1 se aplicaba solamente a los casos que hubieran tenido prisión preventiva durante la vigencia de la ley. Si fueron presos después de la ley, no había que aplicarles que se computaba el 2x1. Algunos ministros de la Corte dijeron, bueno, como el hecho se cometió antes de la vigencia de la ley y la prisión preventiva fue después de la derogada la ley, igual hay que aplicar el 2x1. Bueno, pareció arbitrario, medio raro este mecanismo, que parece ser que el derecho penal no está hecho para que la gente vaya presa, sino para que no vaya presa. Entonces, yo decía, no, la verdad es que el derecho penal es para que la gente que tiene una condena la cumpla, básicamente. No es un derecho para que la gente no vaya presa, es para que sí vaya presa. Bueno, estos son los grises. Lo que digo es que hay que analizar caso por caso y ver si el caso fue cometido antes del 2x1, si la persona estuvo presa en prisión preventiva antes, durante o después de que fue derogado el 2x1. Todas estas cosas hacen que cada caso sea un poco diferente que el otro. Pero en el caso concreto que se había fallado la primera vez, era un caso donde el señor había sido puesto preso después de derogado 2x1. Bueno, nos pareció que eso no era razonable que fuera así, básicamente. Gracias. Con esto termina la lista. Yo me anoté simplemente para hacer un comentario sobre esto. A mí lo que más me molesta es que haya leyes interpretativas, porque con solo hecho de designarlos así se modifican retroactivamente normas. En la Argentina gran parte de la inseguridad jurídica se debe a que hacemos todo en forma retroactiva. Los impuestos se aumentan después que empezó el año, se aplican desde de enero, lo mismo pasa con los aumentos de sueldos, se modifican una cantidad enorme de cosas en forma retroactiva, cuando en otros países, yo me acuerdo cuando Alemania aumentó el IVA porque necesitaba financiar la reconstrucción de Alemania del Este, anunció que se aumentaba el IVA 3 años antes de que entrara en vigencia. Eso es hacer las cosas seriamente. Si el Congreso argentino mediante este subterfugio modifica leyes penales, ¿qué seguridad jurídica le podemos ofrecer a nadie en todo lo que no es penal? Entonces, me parece que ese es el tema más delicado, lo que más me molestó, se lo dije a Pablo Tonelli, que es un gran amigo y es un socio y un miembro de la Comisión Directiva, cuando él fue miembro informante de esa ley, a mí me pareció realmente una lástima. Cambiemos cayera en este tipo de grave error en lo que se refiere a la seguridad jurídica. Yo lo que estoy seguro es que los que no pueden cambiar las leyes son los jueces. Y hay jueces que no les gusta la ley, entonces dicen lo contrario. Y bueno, como ese muchacho de ahora, ¿cómo se llama? Gallardo, el tema de las pistolas. A mí me parece que el que tiene que decir cómo son las leyes es el Congreso. Y no creo que hayamos dicho
contraria a lo que la ley dice. Julio Fumagalli, ahora surgieron dos preguntas más, así que seguimos, todavía tenemos tiempo. Sí, buenas tardes. Federico, mencionaste el tema de, por supuesto, los especuladores internacionales que en un momento de vulnerabilidad aprovecharon y atacaron la divisa argentina. ¿Se vislumbra? Sí, pero no lo digo como algo negativo. ¿Especuladores? Son especuladores. Alguien que toma una posición y sí, deja subir o bajar otra cosa. Y no me hacen todos los comerciantes. Inversores de muy corto plazo. A una tasa del 59% poder financiar la expansión, el arranque de la economía. ¿Se ha contemplado algún mecanismo de diálogo entre sectores desde el gobierno promoverlo para poder coordinar alguna estrategia de financiamiento que facilite el despegue de la economía en este año que iniciamos? Las tasas fueron increíbles, pero la inflación también era increíble. Cuando la inflación era 6,5 mensual, la tasa de interés fue 70, que la verdad que es más o menos lo mismo. Ahora la tasa tenía un límite que no había que bajar, que era 60, y el Banco Central acaba de decir puede bajar, porque está bajando más rápido la inflación que lo que se preveía. La verdad que la única manera de tener crédito es que no haya inflación. Esa es la verdad. Cuando hay inflación, se puede tener crédito con mecanismos que le garanticen a la persona que deposita la plata, que es la que se va a prestar, que su capital está resguardado. No hay magia ahí. Si hay inflación, la tasa refleja la inflación. O sea, creo que el año que viene va a haber tasas bastante más bajas, a medida que vaya bajando la inflación. Me parece que es un fenómeno simultáneo, concomitante uno del otro. Bueno, yo una pequeña acotación respecto al 2x1 en esto que decía Carlos. Yo creo que todos sabemos un principio por todos conocido, que donde la ley no distingue, no debe distinguir el juez, tampoco la ley. Lo cierto es que la ley del 2x1 no hacía distinción alguna. Entonces, pretender que se iba a interpretar una ley que no hacía distinción es otra ley, no es interpretativa. Entonces, es lo que no se debe haber interpretado. Y si no hay distinción, me guste o no me guste en el caso, y lo debo aceptar. Yo no puedo aceptar, digamos, que el Congreso, con todo el respeto que merece, o la política, digamos, se mueva al compás de lo que dice la calle nada más. Porque eso es muy peligroso. Y era tan peligroso cuando se discutía el tema de la justicia legítima, o de justicia democrática, o de Estado discutiendo, ¿no? Bueno, entonces creo que tenemos que ser cuidadosos. Muchas gracias. Sí, lo que pasa es que el Congreso no piensa que hizo eso que usted dice que hizo. El Congreso piensa que aplicó el derecho vigente. Por eso dijo que era aclaratorio. No cree que está innovando el derecho. Dice, la ley de 2x1 está derogada. Si el señor fue preso después de que fue derogada la ley, no se le tiene que aplicar. Punto. Eso es lo que dijo el Congreso. A lo mejor hay gente que no está de acuerdo con eso, como el ministro Rosenthal, que tiene todo el derecho al mundo, y admiro y respeto mucho por su voto, pero bueno, estoy seguro que él acepta que hay otra gente que puede pensar una cosa diferente. No, yo acepto también eso. Pero lo que el tema está en esto que usted bien señaló. ¿Desde cuándo rige esto? Es decir, hay que tener en cuenta el hecho. Es decir, no podemos, digamos, condenar con una ley posterior al hecho. Esto es sabido. Es decir, el delincuente, o nosotros, cualquiera, cuando comete un acto, se dice, voy a decir un absurdo, para tomar esta copa me sancionan con nada. Ahora resulta que después aparece una ley que dice, si tú, Yo respeto su punto de vista, pero por lo menos entienda lo que fue el punto de vista del Congreso argentino, que votó por unanimidad menos un voto en una cámara. El Congreso
Congreso argentino lo que dijo es: el delito se cometió antes de que existiera el 2x1. Al señor lo metieron preso después de que fue derogado el 2x1. No corresponde aplicar el 2x1. Esto lo dijo el Congreso. Habrá gente que no está de acuerdo, pero es lo que dijo el Congreso y cree el Congreso que lo innovó en el derecho. Esta es la mirada. Por supuesto, los abogados siempre tenemos mecanismos para decir otras cosas, pero esto es lo que parecía a nosotros. Una acotación al margen de lo que se está hablando del hijo de Nicolás. Si el caso en cuestión hubiera sido un caso de un supuesto delincuente de lesa majestad, de lesa humanidad, la reacción tan veloz y tan unánime del Congreso hubiera sido la misma. No tengo idea. No tiene idea. Muchas gracias. Bueno, yo quiero decir eso. Federico, primero agradecerte que nos haya, por lo menos a mí, levantado el optimismo que lo tenía alto, pero lo tengo más alto después de todas tus respuestas. Yo voy a cambiar el eje de las preguntas. Hace pocos días, la representación de UNICEF en la Argentina sacó un promedio de que tenemos un 48% de pobreza en los niños de la Argentina. Contemplando que dentro de ese límite de pobreza también está el tema de la vivienda, no solo la alimentación, sino la vivienda y la educación. Sobre este tema, el tema de la educación, si bien es cierto que lo cubre la Asignación Universal por Hijo, me parece que la ANSES no controla que realmente los chicos ellos vayan a estudiar, concurran al colegio y periódicamente baja 400 o 500 mil planes y después tenemos lo que tenemos en la calle. ¿No se podría hablar con gente de la ANSES que busque un sistema de control un poco más efectivo para el tema de la educación? Y el pago de la asignación. Gracias. No entiendo bien. Lo que yo tengo entendido es que efectivamente sí, es decir, la asignación universal por hijo tiene dos requisitos, creo. Uno es la escolaridad y otro es la vacunación. Esa se cumple. Y tengo entendido que se verifican esas cosas. ¿Por qué decís que no se verifican? Porque en el interior no hay regímenes de. Lo que manifestaba este señor de la UNICEF, que aparentemente está basado en el INDEC, en los promedios que da el INDEC, periódicamente el ANSES piensa o estima que hay gente que no lo cumple y le baja el plan. Entonces, al bajarle el plan, lo tenemos en la calle reclamando la asignación o el aumento de la asignación por hijo. Y realmente el plan es ese instrumento para que los chicos estudien. Entonces, la ANSES no controla bien, según decía este funcionario, que los chicos concurran al colegio. Para lo cual le pedía que la ANSES instrumentara, sobre todo en las provincias, un sistema que le permitiera ese control. Ok, comprendo, estoy de acuerdo con la idea, pero no lo conozco. No sé cómo se controla eso. Bueno, vuelvo al control. En nombre del Club del Progreso, en el mío propio, le agradezco a Federico no solamente que haya aceptado la invitación, sino que se haya prestado a hablar con la claridad con lo que lo hace siempre. Y a responder a todas las preguntas, así que pido un aplauso acredita su presencia acá y el diploma pertinente. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias.